Seguimos con Sin Filtro. Ya sabe, la etiqueta, el gran debate. Envíe todos sus comentarios y preguntas del proyecto de reforma constitucional. Y tenemos una pregunta de Estuardo Zapeta. A la fiscal general, usted ha dicho que no está de acuerdo con el antejuicio, que en todo caso se podría quitar. Nos gustaría conocer, y lo piden aquí, cuáles son sus argumentos, en este caso, en artículos 1 y 2, que no fueron aprobados en el Congreso, pero que se refieren al antejuicio. Sí, yo he manifestado reiteradamente que el antejuicio es una figura jurídica que no debería existir en el país porque se ha constituido un obstáculo. Inmunidad equivale a impunidad en Guatemala. Tenemos muchísimos ejemplos de antejuicios que tardan hasta 3 años en su trámite y que llega un momento en que ya nadie sabe dónde están ni qué está sucediendo en ese trámite. De tal manera que no solo es engorroso, sino que va contra el principio de igualdad. Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos y en consecuencia todos debemos de someternos ante la ley en igualdad de condiciones. Vamos con Daniel Girin, por favor. A mí me gustaría saber de parte de los dos cómo vieron la calidad del debate por parte de los diputados. ¿Cuáles son los argumentos que desde su perspectiva plantearon mejor el rechazo, por ejemplo, al antejuicio o a la jurisdicción indígena? ¿Comisionado? Realmente yo no vi... ¿No vio debate? No vi mucho contenido. Hubo pretensiones de algunos de dilatar, fue muy evidente. Dos o tres muy buenas intervenciones, independientemente de la tendencia que tuviera, pero que fueron buenas intervenciones. Pero sí esperaba como mayor reflexión concreta, específica, sobre los temas que estaban sometidos a consideración. ¿La calidad del debate, fiscal? Yo lo que vi fue que algunos diputados tuvieron intervenciones de carácter político para justificar alguna participación en el pleno, pero igual no observé debate de fondo, discusión, análisis, como hubiera esperado que se debatiera sobre el antejuicio, por qué era conveniente una investigación previa del Ministerio Público o por qué no era conveniente, y simplemente se llegó a una votación sin que quienes estuvimos presentes tuviéramos una percepción de los argumentos de fondo en la discusión, y lo mismo sucedió con el siguiente artículo de la jurisdicción indígena. Bueno, sin duda controversial la forma como se realizó el debate hoy en el Congreso de la República, pero ¿qué dicen las redes sociales sobre este tema? Ya lo sabe, puede enviar sus comentarios con la etiqueta El Gran Debate. Ahora vamos con Andrea Domínguez, que nos cuenta qué dicen las redes sociales. A Luz de Cerca, 4K, presenta. Así es, un debate también a través de las redes sociales ha generado la aprobación de esta reforma, tal como nos escribe Víctor Tubín. Dipucacos, tratan de desvirtuar las reformas con tal de no aprobarlas. No les conviene que les quiten la inmunidad. Henry David Ramazzini también señaló, no a la reelección de alcaldes ni diputados, no más ratas desfalcando el dinero del pueblo. Rob García, los diputados son los mismos delincuentes de siempre. ¿Qué se puede esperar de estos malandros? Pobreza, crimen y saqueos. Azuceli Solís también comentó, pero que cumplan con tanta reforma, tanta ley basura que hay, y por gusto, porque pareciera que no existe nada de eso, solo son palabras y no hechos. Alicia Machado también comentó, lo bueno es la independencia del sector justicia, que ya no tengan que deberle favores a nadie para el bien del país. Maroni Cáceres, solo las que les convienen colocaron, la del antejuicio, no. Para ver todos los detalles y de lo que se vivió esta tarde en el Congreso de la República, lo invitamos a que usted visite nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter @guatevisión-tv. Fue un gusto acompañarlos. Buena noche. Mujer, para siempre tú. A Luz de Cerca, 4K, presentó. Bueno, y también el vicepresidente de la República se expresó en torno a este paquete de reformas constitucionales y esto fue lo que dijo.
Alguien inquiría acerca de cuál era la posición del gobierno en relación a las reformas a la Constitución. Entonces, la posición oficial del gobierno es la misma, un apoyo total a estas, siempre y cuando sean hechas conforme a la, pues, todo lo que se consensuó con diversos sectores de la población. Eso es lo que les puedo decir por el momento. Bueno, esa es la postura de la vicepresidencia en voz del portavoz vicepresidencial. Vamos con una pregunta con Estuardo Zapeta. Lo que sí tenemos que decir es que el debate sigue en el Congreso de la República. ¿Cuándo? Ese va a ser otro tema, porque el Congreso tiene ahorita pendiente, tiene 2 días para el presupuesto 2017 y luego pues viene diciembre. Yo creo que tenemos que estar claros ahí que ahorita es el artículo 3, de hecho el de derecho constitucionario. Y en este tema, una pregunta para el comisionado. De hecho, derecho constitucionario es un tema que apareció en los acuerdos de paz hace 20 años. O sea, estoy tomando del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas y varios estudios, y cito uno, lo traje porque yo creo que es importante, el orden jurídico de los pueblos indígenas de Centro de Estudios de la Cultura Maya. Ya decía hace más de 20 años que la problemática iba a ser siempre la jurisdicción, el reconocimiento y la institucionalización de cualquier reconocimiento de derecho indígena. La pregunta es la siguiente, comisionado, ¿podría este tema salir de las reformas constitucionales propuestas para llevarlo a una discusión propia y continuar con los otros cambios al sistema de justicia? Pues es una decisión naturalmente de los señores diputados, el hecho ahora, que si hubiera llegado a 103 votos, yo creo que en todo caso es un avance gigantesco poner un tema de estos que ha generado un nivel tal de contradicción, inclusive con unas excusas que no son del todo atendibles cuando se dice para qué se va a regular lo que está regulado ya, para qué se va, si está funcionando bien, por qué. Entonces, ¿cuál es el temor real? ¿O es que hay una oposición a toda la reforma y se ha utilizado el tema de la jurisdicción indígena como caballito de batalla para tratar de echar abajo toda la reforma? Vamos con Daniel Girin, una pregunta. Sí, usted mismo, el comisionado, está hablando de temor, y en la nota de nuestros compañeros, muchos de los participantes, líderes indígenas, hablaban de racismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo interpreta ese temor? Creo que hay realmente una deuda del país con los pueblos indígenas, que merecen ese reconocimiento constitucional de su jurisdicción como la han venido aplicando, que había o hay fórmulas alternativas admisibles como se presentó en alguna de las enmiendas, pero definitivamente es el Congreso el que tiene que dar la última palabra. Tengo una pregunta para la fiscal general. Usted hablaba de alternativas en el tema de la jurisdicción indígena. ¿Qué alternativas hay si se ha encontrado con esta resistencia en el Congreso de la República? No, yo no he hablado de alternativas. Yo lo que he referido es que la jurisdicción indígena debe de tener el reconocimiento constitucional, puesto que históricamente ha funcionado en el país y que se puede tomar como un método alterno de solución de conflictos, como existen los arbitrajes, por ejemplo, que están regulados en la ley de arbitraje y que han sido aceptados en el país. De la misma manera, las autoridades indígenas realizan una función de conciliación en muchas ocasiones, y lo que se requiere es el reconocimiento constitucional a esa labor que, por cierto, realizan ad honorem. ¿Se recomendaría retomar este tema, aunque sea en otro momento, para profundizarlo dentro del Congreso de la República? Me parece que sí, que es correcto retomarlo, y ojalá que los 2 votos que hicieron falta el día de hoy puedan hacerse valer en la próxima ocasión para lograr ese reconocimiento de la función jurisdiccional indígena.
Bueno, vamos a la segunda pausa. Ya lo sabe, la etiqueta El Gran Debate. Envíe sus comentarios y preguntas. Volvemos luego.